una historia oriental, con un ambiente gótico y oscuro a la vez. Es una historia épica y dramática, pero a la vez intimista, ¿no? Está desarrollada en una ciudad fantástica, Luyan, donde dos clanes de nobleza viven una rivalidad de años, ¿no? Y esa ciudad depende, en parte, pues de esas tensiones. Allí hay dos personajes principales, ¿no? Luna y Marte, que son quien encabeza cada uno de los clanes. Es una historia de opuestos, de un poco del yin y el yang, ¿no? La necesidad del contrario. Una de las, si la pasión necesita la venganza, etcétera. O sea, una historia donde se va a los extremos, ¿no? Las dos fortalezas de la ciudad representan dos maneras de ver este mundo, de ver el mundo fantástico de ellos. Una es la parte vertical, oscura, gótica, y otra es la parte roja, circular, de espada. Es una manera de ver el mundo desde una parte espiritual y otra racional, y sus enfrentamientos. Luna es el personaje femenino, es la magia. Es la princesa que encabeza la familia Zhou y representa, pues, todo. Está preparada para la hechicería, la brujería, representa todo lo oscuro, lo sombrío, lo espiritual también. Está llena de odio y de venganza, y es la parte femenina, lunar, de hecho por eso se llama Luna, esotérica. Marte es el personaje masculino, es la luz plana, el sol, es el guerrero, el que su vida se mueve en torno a los deberes o al deber, es la parte racional, sangrienta, es la espada. La historia transcurre en la ciudad fantástica de Luyan, donde en cada extremo de ellas está uno de estos clanes, una de las fortalezas o de los castillos de estas familias rivales. En el castillo negro es donde Luna, pues, tiene su séquito, practica su brujería, las estrellas, la astrología. En el castillo rojo es donde se viven las hazañas de guerra, las brutalidades, es el rojo. La ciudad vive a expensas un poco de la relación de estas dos familias y vive con miedo y a la vez con la admiración de ver lo grandioso que son los sentimientos de odios y de tensiones entre ellas, ¿no? Vive dependiendo de esta relación, incluso hasta la parte, o sea, lo que son el cielo, las nubes, las tormentas, de alguna manera representan un poco las tensiones de estas dos familias, e incluso ellos, los habitantes de la ciudad, lo miran como un escenario de teatro, o sea, ellos son los espectadores de una obra de teatro que se ve hasta incluso en los cielos. Quería hacer una historia que fuera un poco como el cómic primitivo, ¿no? Imagen, texto de pie, pero a la vez sin perder de vista lo que es un libro de ilustración. Un libro de ilustración, muchos de los datos los da la imagen al ser cuidadas, al ser a página, a sangre, en el libro. Das muchos datos ya con lo que es la imagen en sí. Entonces quería que de alguna forma
muchos de los datos que estuvieran dados en la imagen no aparecieran en el texto, o sea, hacerlo muy dependiente, como decía antes, incluso pues partes de la historia, como por ejemplo podría ser en un momento dado, en el primer encuentro entre Luna y Marte, ella, cuando lo ve a él, se le van desapareciendo los tatuajes, ¿no? Esto no está contado en la historia, pero si se siguen las imágenes se ve que aparece sin los tatuajes, ¿no? Un poco hacer como un cómic primitivo, pero aportando todo lo que da de bueno también un libro de ilustración, sin perder ese horizonte. La idea nació en el estudio de Barcelona. Entonces buscaba un esqueleto para la historia que fuera muy básico, muy blanco-negro, bueno, en este caso negro-rojo, muy espiritual-material, muy espada-magia. Entonces era encontrar un esqueleto de alguna manera muy elemental para a partir de ahí desarrollar la historia. Mientras estaba en otros trabajos, iba imaginando un poco la historia y de alguna manera la imaginaba en las mismas callejuelas del casco antiguo de Barcelona. Por eso me vino, o sea, o la ambientaba imaginariamente en el gótico, en un gótico de sombras, un poco como son las calles del casco antiguo de Barcelona. Este esquema elemental empecé, pues eso, a pasar los primeros apuntes de texto y de alguna manera a imaginar en su parte plástica. Iba leyendo y mirando la historia de China, me iba encontrando con mucha de la parte ocultista oriental que coincide en muchas cosas con lo occidental. El mundo de la magia, de la alquimia, de lo que es la astrología, hay muchos datos que coinciden con pequeños matices diferentes. Entonces esto me dio para poder hacer pequeñas pinceladas de referencias a la cultura china en lo que respecta al esoterismo y a la vez fundirlos con lo que es, pues, por ejemplo, en la historia sale una pócima que ella toma donde la receta es claramente occidental, ¿no? Existe esa receta, ¿no? Un poco fundiré también estos dos mundos mágicos. En las facciones de los personajes, sobre todo de los personajes principales, hay una fusión un poco de la raza oriental con una raza más aria. Por ejemplo, el personaje Marte, más que el de ella, que ella sí que es algo más oriental, tiene algo de oriental, pero a la vez pues tiene una mandíbula más de guerrero, más bárbara. Entonces esa mandíbula me iba mejor que fuera occidental para darle ese aspecto de brutalidad, de hombre de deber. Para no repetirme dentro del libro con las imágenes, porque son dos personajes principales, es una ciudad donde se desarrolla la historia, quería encontrar una fórmula de que conforme se fuera leyendo el libro te fuera dando matices diferentes, ¿no? O sea, el mismo personaje Luna o el mismo personaje Marte estuviera representado hasta con técnica diferente, muy diferente, plásticamente que te diera otra sensación, ¿no? E incluso, bueno, aparte de que
pues los vestuarios son diferentes en cada imagen, depende del momento. Muchas de las de los vestuarios me sirven incluso para, sin describirlo en la historia, pasar de un momento a otro, su aspecto de tatuajes o su aspecto de maquillaje. También era importante presentarlo de forma muy diferente. Por eso venía un poco lo de que este libro estuviera hecho con técnicas tan diferentes. Hay ilustraciones que solo son de óleo y no entra nada más, ¿no? Óleo a pincel, claro, muy, muy tradicional. Hay otras que pues, se usó el aerógrafo, técnicas mixtas, cuido mucho el detalle. Hay otras que eso es simplemente el grafito. Hay tamaños también muy diferentes, hay unas partes gestuales donde hay mucha textura, hay tamaños pues, de 2 metros por 2 donde puedes irte solamente a lo que es la impresión, el primer impacto que te da la imagen más que al detalle. Era un poco porque conforme se fuera hojeando y pasando cada página de libro te pudiera dar un prisma, una estética que te enriqueciera más. Más que se te hiciera pesado el ir reconociendo paso a paso el personaje, las callejuelas, etc. Me siento muy afortunado de cómo se han recibido mis anteriores libros por el público y en este, que quizás es donde más parte he puesto de mí, se pueda pues eso, recibir de la misma manera, ¿no? Es donde más he gozado de alguna forma, al ser un trabajo tan especial, donde también me ha hecho pues eso, sufrir igual más, pero bueno, eso, que el lector lo pueda gozar o disfrutar, pues como yo lo he hecho.